Santa Cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y cuando yo digo te adoramos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Avanzando. Dona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo. Perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo. Perdónale, Señor. Diste a María, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor. El Señor en la tierra en cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la casó sobre los ríos. Perdón, Señor, perdón, Señor, perdón. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el santuario? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no jura contra su hermano en paz. Perdón, Señor, perdón. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Por dones, madres y sus bendiciones, levántense la ese Rey de la Gloria, el Señor Dios de su pueblo, el Señor que está con nosotros, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Perdona tu pueblo, Señor. El Señor carga con la cruz, son los romanos los que lo castigan. Traen de Pilatos y los romanos son quienes castigan al Señor y lo llevan a una cruel muerte. Ya el hecho de cargar la cruz, habiendo sido latigado tantas veces, casi sin sangre, era un suplicio malévolo. Pidamos al Señor por todos los que cargan con una enfermedad grave, terminal, por aquellos que cargan una cruz insoportable, por los que tienen mucho dolor, mucha amargura en su corazón. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Con amante, con fiel corazón, hoy venimos a ti, Dios clemente. Con amante y con fiel corazón, aquí estamos. Aquí está.
Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El Señor cae vencido por el dolor y vencido por nuestras afrentas. Nuestro pecado vencen al Señor, pero Él se recupera y se levanta. Enséñanos también a levantarlo después de haber caído. Pidamos al Señor por nosotros mismos que hemos cometido algún pecado en nuestra vida, que hemos sido infames. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Mayor es tu bondad. Jesús, que por santa cruz redimiste al mundo. María fortalece al Hijo, y tantas veces había cargado y enseñado a orar. María, que sabía que el Señor iba a morir así, ahora lo fortalece, triste y llorosa, pero en silencio lo consuela. Hay una escena en la película La Pasión, no sé si han visto la película. La fila de la pasión que están listos, el de la vista se encuentra con el niño, esa escena, ¿no? Luego cuando está Jesús en la cruz y San Juan la fortalece a la Virgen también, ¿no? Sí. Es muy profunda esa escena, es una escena muy fuerte. Y vemos a María que quiere consolar y Jesús que también la consuela a ella, ¿no? Le dice, en la película dice, estoy cumpliendo, estoy logrando, estoy terminando la obra que Dios me encomendó. Y es muy importante ver que el Señor es fortalecido por su Santa Madre. Vamos a pedir al Señor por todas nuestras mamás, que en los momentos más difíciles, ellas han estado allí, ¿no? Para bien o para mal, nuestras madres han estado en los momentos más duros de nuestra vida desde pequeños, incluso hasta ahora, ¿no? Vamos a pedir al Señor por ellas. Dios te salve María, oye, buen para recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre se cansa de esperar, que una madre se cansa de esperar. ¿Dónde quieres, joven? Quinta estación.
Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz le diste. No quería ayudarlo, porque el que cargaba la cruz era un maldito. Por eso todos se rehusaban a ayudarle, lo obligan, dice el texto del Evangelio. Los soldados cogieron y lo obligan a llevar la cruz de Jesús. Hay muchas personas que ayudan a otros a cargar cruz, ¿sí? Un padre, a un hijo. Veces yo te negué, si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa, no lloraré. Y para nosotros es terrible, como habrá sido para nosotros. Qué terrible, ¿sí? En otras fechas también las, se pone el número en la cosa. Sexta estación, que se trae con el número. Claro que. En esta vida la gran me repugnó y dijo: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso jurado en mi cólera que no entrará en mi vida. Perdón, Señor, perdón. Llegará con la luz a esperar libertad.
luz, la esperada libertad. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Salvador, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te ofendí? Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. Tú hiciste una cruz. El soldado romano, viendo cómo había muerto el Señor, dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Uno de los ladrones, de las oraciones, Señor, de Dios. De esa manera vamos, uno, nos recoge el cuadro y algo más, dos, y así vamos avanzando, ¿sí? De esa manera ya está todo en orden y vamos avanzando con nuestros cuadritos, ¿sí? Que el Señor Todopoderoso les bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.